Mira, sí, efectivamente, desde la semana pasada se ha estado llevando diversas reuniones de la comisión para que presiden la síndica y el síndico, donde en conjunto con el secretario de Finanzas se presenta un presupuesto de egresos muy conservador, acorde también a la ley de ingresos que ya fue aprobada por el municipio, por el cabildo, y que fue turnada al Congreso del Estado para que el Congreso, dentro de sus atribuciones y sus competencias, apruebe esta ley de ingresos. Comentarte de que podemos resaltar que viene un ligero incremento en la obra pública. Contemplamos seguir apoyando el programa de empleo temporal. Vemos como una de las medidas de acciones que este gobierno municipal ha emprendido para el combate contra el COVID-19 y las afectaciones que ha generado, no solamente en la salud, sino en el tema económico. El apoyo a la salud, sin duda alguna, se va a seguir impulsando, destinando un recurso público para el tema de la salud, la ampliación del programa de escuela digna, moderna y saludable, también la implementación y la ampliación de las becas municipales, que también van a ser traducidas en apoyos a las familias. Mucha gente piensa, no hay clases, los niños no están en las escuelas, mas sin embargo el tema de la beca municipal viene a apoyar, obviamente, viene a apoyar a la economía de las familias. En esta situación que no sabemos, no tenemos la certeza cuándo terminará esta pandemia.